Buenas noches, hello. Hello. Hello, hello. Good evening. Good evening, Teresita. How are you? So good. Thank So you. good, And you? Very good. Yeah, very good, yes. Today is Thursday. Okay. Finally, today is Thursday. Okay, finalmente, hoy es jueves. Today is Thursday. Sí, ok. Para ustedes los jueves son como viernes, ¿verdad? This is the last day of the class, ok? So we're going to start the class today. I'm going to present the screen and I'm going to present the topic. Today we're going to practice the use of some and any. Do you remember? Some and any. Sí. Some and any. Very good. Sí, recuerdo. Okay, very good. Okay, read and complete with some and any. This is the first exercise. Okay. We use some in affirmative sentences. Okay. We use any in questions and negative sentences. Hello, Erika. Welcome. Hello. How are you? Very good. Very good. Okay. It's nice to see you. Okay. Remember, we use some in affirmative sentences and we use any in questions and negative sentences. Okay. Do you remember that? ¿Se acuerdan de esa regla? Sí. Que usamos el some para positivas. Usamos el any en preguntas y en negativas. Por ejemplo, there is, ¿qué dijimos que significa there is? ¿Qué significa there is? Hay, very good. Hay que milk in the fridge. Leche en el freezer. Ajá, o en la refri. ¿Cuánto de leche hay? Some, very good. There is some milk in the fridge. Excellent. Thank you, Erika. Vamos a ir escribiendo acá. So, look. There is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la refri. Okay. Are there... Aquí es al revés. ¿Por qué? Ya nos dice, there are. Es are there. ¿Por qué dice are there? Porque es una pregunta. Es una pregunta, muy bien. ¿Are there qué? Tomatoes at home? Any. Algunos tomates en casa. ¿Are there any tomatoes at home? Okay, siguiente. There aren't peaches. ¿Es una pregunta o es una oración? ¿Qué recuerda? ¿Qué es esto? Es there una oración. Es una oración. Negativa. Ay, negativa. Entonces, ¿qué se hace con las negativas? Se coloca en. Se coloca en. Thank you. En. Se escribe Annie, pero se dice any. There aren't any peaches. ¿Qué son peaches? Melocotón. Melocotones. Eso, Teresita, está abusa. There aren't any peaches. Peaches. Dice que no hay. Y como son varios, o sea, el objeto o la fruta, o lo que sea de lo que se esté hablando, tiene que llevar plural. Y aquí dijo peaches. ¿Por qué? Porque estamos usando ok, en forma negativa, para plurales. Number four. Esa es una pregunta. ¿Cómo sería esa pregunta? Is there, muy bien, Erika. Is there some juice? Ok. Is there... Any juice.
some, choose. Some. ¿Por qué some? Porque solo es uno. Se puede contar, perdón. Porque no se puede contar. Perfecto. No se puede contar some. Perdón, juice, por eso se usa some. ¿Verdad? ¿Puede contar el qué? Los cartones de jugo, los litros de jugo, las botellas de jugo, etc. Pero no el jugo en general. Así que, ¿is there some juice? ¿Qué están preguntando? Hay algo de jugo. Hay un poco de jugo. Hay algo de jugo. Entonces, en las 5, there are, ¿cómo sería? ¿Qué son grapes? Uvas. Uvas, muy bien. Entonces, son. ¿Por qué son? Son uvas. Porque son varias, ¿verdad? Más una. Son varias uvas. Entonces se usa la palabra que se usa para cuando es plurales y cuando son no contables. En este caso las uvas son contables. Esa se puede usar, el son se usa para contables y no contables y para plurales. ¿Ok? Number 6. There is... There is cheese. ¿Qué significa cheese? Queso. 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 ¿Se puede contar el queso? No. No. Entonces, ¿cuál se usa para no contables, dije? Some. Very good, Tere. Some. Y la última. There aren't. Esta es negativa. Apples in the fridge. ¿Qué está diciendo? Que no hay qué. No hay manzanas en la refri. No hay manzanas en la refri. Entonces, there aren't qué. Any. Okay. ¿Por qué any? Porque es negativo. Porque es negativa. Muy bien. José Ángel, háganos el favor de hablar y no escribir. Cuando ustedes hablan y participan, aprenden más que estar solo escribiendo. Vale. Entonces, vamos a repetir. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Bueno, los demás creo que lo vamos a sacar de la clase porque solo está Erika y Teresa, ¿verdad? Vale, number 2. Are there any tomatoes at home? Are there any tomatoes at home? Number 3. There aren't any peaches. There aren't any peaches. Number 4. Is there some juice? Is there some juice? There are some grapes. There are some grapes. Okay. There is some cheese. There is some cheese. There aren't any apples in the fridge. There aren't any apples in the fridge. Okay. It's there. There. Vale. Si gustan, copien. No todos, pero al menos unos 3 ejemplos de estos para que esté un poco claro. Copien también el concepto, ¿verdad? Cuando se utiliza el son y cuando se utiliza el any. ¿Cómo están de calor? Bueno, está horrible. Sí, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Más que ayer cayeron unas gotas, más calor dejaron. Sí, en la mañana se sentía vapor, ¿verdad? Sí. Estamos sancochados. Yes. Salvadoreños sancochados. Ay, sí. Yo antes de la clase me di una ducha para poder aguantar. Sí, eso no siento sí, mucho ahorita. Sí, así también antes de dormir hay que... También antes dormir. De dormir, sí. Para dormir relajaditos. Sí. Are you ready? ¿Ya copiaron los 3 ejemplos?
Bien. Teresita, al menos ya dijo que sí. Ah, pero usted vive en San Miguel, ¿verdad, Teresita? Sí, en San Miguel. Ay, no, qué tremendo. Aquí es peor. Sí, desgastante, ¿verdad? Sí, sí, eso cansa más. Sí, estresa. Ajá. Sí, es cierto. Y andar en tráfico y con el calor. Qué terrible. Sí, sí, con que el tráfico aquí en San Salvador nos pone a llorar, ¿verdad? Marvin. Ah. Usted conduce, ¿verdad, Marvin? Me imagino. Sí, sí. ¿Cómo siente el tráfico? Bueno, Santa Tecla solo la entrada, ¿verdad? Casi siempre. Siempre es complicado con los colegios ahí, más que todo. Sí, de ahí de la Británica. La Británica. Sí, sí, ahí es donde se hace el nudo. Pero de ahí para allá ya es duro. Siempre pero, va a estar interesante. Verano, cada día sube más los grados. Es que lo que pasa es que hoy ya volvieron toda la gente, ¿verdad? Mucho. Nosotros, por eso es que ya se siente el tráfico más terrible. Nosotros estamos yendo parcialmente. Ah, parcial. No, le sale más barato que uno esté en la casa. Sí, no, es más barata la casa, desde casita. No están pagando ahí aire acondicionado y todo eso. Pues sí. Las empresas fíjense, ahorran eso. Fíjense que en los colegios, bueno, como los papás piden que los alumnos regresen, ¿verdad? Exacto. Ya nos pidieron regresar del todo. Así que estamos tristes que vamos a regresar del todo ya. Estábamos mitad y mitad también, pero ya. Porque el tráfico, como dice Teresita, está horrible. No ha pasado nada. No cambia nada el tráfico. No, como no. Yo he llegado tarde toda la semana. Okay. Vaya, chicos, terminaron de copiar los ejemplos. Hoy vamos... Vamos ahorita a otros ejemplos. Miren ahí. ¿Qué dice? Complete the sentences using some or any. Hoy miren, la chica ha tomado la batuta. La batuta. Por lo que no estuve ayer. No estuvo. No me extrañaron. Sí, la hemos extrañado. La hemos extrañado bastante. Por eso es que la clase se sentía... No, ayer estuvo más tranquilo, como estuvo un poquito fresco, ¿verdad? Estuvieron todos bien participativos. Hoy, que es bien, ¿qué es jueves? Nos entusiasmó la gaseosa. Y la chica no está ahora. Es que no está. Una chica tomando soda y ella nos puso feliz a todos con la soda. Nos compartió soda. Con la soda. Sí, fíjese, Teresita. Estoy por eso estuvieron frescos entonces. Estuvieron contentos todos en la clase. Ahora quiero ver. Por poquito van agregándose aquí. Ya veo que hay bastante gente. Hola, Lore, Aite, Jennifer Torres, welcome. Bye. Ok, seguimos. ¿Cómo sería, vale, para las chicas que acaban de llegar? ¿Qué recuerdan del zombie, el Emmy? Porque ya vimos una página. A los que acaban de venir les toca la siguiente. Complete sentences using some or any. Vale, hagan esto solitos. Hagan esto solitos. Si pueden, hagan los 10. Si escriben rápido. Si no, copien solo 5. En sus cuadernos. Así le hago la canción a mi niño. ¿Cuál canción es esa? Vale. De Mario Bros. Baby Shark, dice Jennifer. Ajá. No, esa es. Ah, se parece, ¿verdad? Sí. Pero es de Mario Bros. Cuando va corriendo Mario Bros. Vaya, concéntrense, pues. Ya les voy a traer soda, vaya, a todos. Que se pongan felices.
¿Tiene niños o niñas, Jennifer Torres? Pequeñitos. Yes. Ah, okay. How old? Tiene 2 years. 2 years old. 2 years old. Sí, 2 years old. Ah, my baby has got 4 years old. That's why you know the very big shark. I imagine Jennifer Torres dancing baby shark. Yes. Dígame, Cristi. Hola, Cristi. Las comento. Hola, hola. Tengo las primeras, las comento. Sí, por favor, solo que la escucho como que viene allá por San Miguel visitando a Teresita. No ha llegado a San Salvador todavía. No sé qué será. ¿Qué le pasa a su micrófono? Estoy desde el teléfono, no sé qué. Y está usando audífonos. No, lo tengo así en... Quiero ver, ¿ahora? No, ¿hola, hola? Sí, no sé si soy yo, chicos, ¿la escuchan? Pero tengo todo al tope. Se oye lejos. ¿Verdad? No se puede acercar así a la computadora. Hoy estoy en el teléfono. Al teléfono, sí. Perdón. Ajá. Al micrófono, ahorita me oyen. Me pongo bien cerquita. Un poquitito, sí. Vaya, regálenos sus oraciones. Cristi. There is some cheese. There is some milk. There are any cookies. There aren't any cookies. There are any tomatoes. ¿Sí? Okay. ¿Todos están de acuerdo? Y there isn't some water. Water. This is water. Water. Thank you. Erika, ¿qué opina de las últimas cuatro, las 4 y las 5? Yo en la 4 tengo there are some tomatoes. Y en la 5 there isn't any water. Correct. Hay que modificar solo esas dos, Cristi. Las demás están bien. There are some. Se usa cuando son positivas, cuando son muchas, contables. Eso, Cristi. Así está, Cristi. Ok, y de ahí la 5, there isn't any water. ¿Por qué any? Porque es negativa, ¿verdad? Very good. Continúe, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Ok, Lore. Hola, Lore. Pregunta. Vamos con Lore. In a 6, there are some onions. Okay. There are some onions. Mm-hmm. Plus 7, there isn't any ham. Mm-hmm. 8, are there any cucumbers? Cucumbers. 9, is there any mayonnaise. Ten, there aren't any papers. Pero en la 9, como dijo, perdón, repítale. Is there any mayonnaise? En la 10, there aren't any papers. Esas son peppers. Peppers. Papers son los papeles y esos son peppers, que son chiles. Peppers. Ajá, oh. Peppers. Pimientos serían, no chiles, pimientos. Por cierto, el pimiento rojo es más rico todavía que el verde, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes?
Sí, qué rico es. Hasta hace poco me tomé la molestia de probar la diferencia. El amarillo no mucho, pero sí, el rojo es mejor. Se lo recomiendo. ¿Ustedes, las que cocinan, usan más el rojo o el verde? El verde. Sí, es que el verde es el común, ¿verdad? Pero no había sentido el sabor del rojo. Es muy rico. Vale, ok. Ya les voy a dar hambre a los que no han comido. Quiero ver. Entonces, chicas y chicos, ¿cuál cambiarían ustedes de las que dijo Lore? Si tienen algo diferente, me lo dicen. La nueve. ¿Por qué? Porque es incontable. Entonces, ¿cómo queda, Tere? ¿Cita? Is there some mayonnaise? ¿Y ella qué dijo? So, any. Uh-huh. Ah, ok. Es algo importante. Teacher, ¿sí? Me surge una duda porque en la 5, en el agua, yo dije some y me corrigió que era any. Porque es negativa. Ah, gracias. Uh-huh. Y acá se dice some porque es positiva. Y es incontable al igual que el agua. Son incontables las dos. Con la diferencia de que aquí es negativa y esta es positiva. Some. Entonces aquí pero, es, is there some water? Hello. Una pregunta. Bueno, en lo que puso al principio, ahí dice que las preguntas y las negativas. Por eso es que yo utilicé el any. Pero no sé. En las preguntas. We use any in question and negative. Uh-huh. Ajá. Sí. Y esa para mí es una pregunta. Por eso es que le puse es pregunta, any. Muy bien. Pero lo que usted tiene que fijarse es que es negativa. ¿Ok? Sí, ahí tiende a confundir un poco porque dice questions. Pero preguntas negativas. ¿Ok? Buena pregunta. ¿Quién más quiere participar? Solo dirían las primeras, de la 1 a la 5. Quiero escuchar cómo pronuncio. Gracias a los que ya participaron, porque así es como se aprende, participando, ¿verdad? Ok, ¿quién quiere participar? Recuerden que hoy es jueves. Lore Martínez. Ok, Lore. Perdón, ya había participado, pero no sé. Ah, sí, había participado, Lore. Sí, la felicito hoy. Me gustan los que están activos, participando, preguntando, con cámaras encendidas, así es la cosa. Ahí, entonces, Aide, vamos Aide, quiero escucharla. Aide me va a decir de la 1 a la 3 y Jennifer Torres de la 4 a la 6. Vamos. There is some cheese, there is some milk, there aren't any cookies. There are some tomatoes, there isn't any water, there are any onions, there isn't any ham. Okay, la número 6, there are any onions, ¿es negativa? No. Entonces sería some, porque estamos hablando there de are some. Muchos, ajá, muchos y es positivo, okay. ¿Verdad? Some okay. Onions. Eso es todo. Bye. Okay, thank you. Okay, very good. No questions about this. Bye. Ahora vamos a ir al chat y vamos a hacer una competencia, rapidito. Yo voy a ir diciendo los nombres de las cosas. Ustedes tienen que colocarlo rapidito, el nombre. Por ejemplo, número uno, yo lo digo en inglés, ustedes lo escriben, perdón, yo lo digo en español, ustedes lo escriben en inglés. Number one,
escriban la palabra. Pepinos. Pepinos. Very good. Pepinos. Andrea lo tiene bien. Y Lorena. Number two. Mayonesa. Mayonesa. Correct. Erika Beatriz, muy bien. La primera fue Erika Beatriz. Siguiente. Pimientos. Pimientos. Very good. Agua. Agua. Very good, very good. Next. Galletas. Galletas. Very good, Andrea. Next. Y la última. Queso. Queso. Lo tiene bien. Quiero ver. Andrea Martínez fue la primera y lo tiene bien. Teresa también. Marisela. Erika. Ah, no. Teresa no. Teresa. Doble E. ¿Ok? Doble E y una S. Cristina, doble E y una S. Y una E al final. Faltó la E. Así como lo tiene Claudia. Cheese. Doble E, una S y una E. Vale. Ok. Ahora que ya vimos las cosas. Frutas y verduras. Vamos a irnos a la plataforma. ¿Ok? En la plataforma estamos ya en la parte número 5 y por cierto, recordarles que la clase de ayer era la número 13. Hoy es la 14, por lo tanto, ¿cuántas quedan? Two. Two classes. So we finish when? When do we finish classes? On? Thursday. No, it's not Thursday. Thursday is jueves. Monday, Tuesday. We finish in Tuesday. Let me see. On Tuesday 22nd. Tuesday 22nd. We finish classes. ¿Está claro eso? Así que hoy vamos a ver estas dos partes nada más. Si usted ya completó el listening y todo lo demás en la sección 5, que es el final test, ya pueden ustedes solicitar su diploma. Ok. Con los que no lo han hecho, les va a salir bien que lo vamos a hacer ahorita. Listen to four people describing their homes. ¿Qué están describiendo, dice acá, esas personas? Ay, lástima que aquí abajo sale, ¿verdad? No, no me gustaría que saliera. Describe their homes. ¿Qué eran homes? Hogares. Number the pictures from 1 to 4. Type the numbers in letters. Do not need capital letter or period. Escríbanlos en letras. Vale, vamos a escuchar de qué se trata esta conversation o esta historia. Just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house.
Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Ahora vamos a ver si recuerdan. ¿Cuál de estas cosas ocurrió primero? De acuerdo a la foto. ¿O de qué están hablando primero? ¿De cuál tipo de house? ¿Cuál tipo de casa? Qué feo, aparece la 1 por un lado. Ajá, ayúdenme. De la casa número 4. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién, yo? Erika. Gracias, Eriquita, por participar. Entonces, esta es la número 1. Usted le coloca en letras 1. ¿De cuál casa habló después? ¿Cuál casa describieron? Un apartamento muy pequeño. ¿Cuál de estos sería? El número 3. Solo cabe una cama. 2. Ese sería el 2. Ahora, entre esas dos, ¿qué dijo? Oigamos esto último. Apartment downtown. It's on the fifth. It has just one room with a very nice. But they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. ¿Cuál de esas dos mencionaron? El número 1 sería la 3. Eso. Se están peleando ahí. ¿Quién primero? Entonces es 3 y la última es ¿qué? 4. En letra, ¿verdad? Para eso tiene que saber escribir los números en letras. Porque si no sabe escribir los números, que eso se ve desde la clase 1, entonces ahí se van a equivocar, le va a salir mal. Hay que colocar bien los números, las letras de los números. Vamos a ver. No dijeron nada. ¿Ah? Pero sí están bien. ¿Ok? Vamos a dar submit de nuevo. Quedó congelado. Pero sí están bien, chicos. Están bien. Los felicito. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Complete the conversation. Dice... The instructions. Complete the conversation with some or any. Que es lo que acabamos de ver. Vale. Hagan esto en sus cuadernos. No coloquen toda la oración. Solo coloquen la respuesta. ¿Qué respuesta creen ustedes que llevaría let's make? Dice, well, we have lots of tomatoes. Let's make ¿qué? ¿Qué van a hacer? Entonces, le voy a proyectar aquí. Y elija.
Vayan eligiendo y escribiendo en su cuaderno las respuestas o en la plataforma de un solo, les saldría mejor. Si la tienen abierta, vayan de un solo a la plataforma. Me avisan cuando ya estén listos con el número uno. Have you finished? What is the number one? Some. Entonces, ¿cómo sería la oración? Well, we have lots of tomatoes. Let's make some. ¿A qué se refiere con some? Hagamos algo. ¿Algo de qué? Tomates. Hey, qué linda. No, the store doesn't have any fresh salad. Que la tienda no tiene nada de ensaladas frescas. Okay, we have lots of tomatoes. Let's make some. Tengo muchos tomates. Hagamos alguna. Hagamos una. Ensalada. Es que no había leído la oración primero. Ajá, la de arriba. Muy bien. Ahora, Amanda dice, ok, do we have lemon? Ahí usted coloque en su cuaderno, ¿cuál sería? Y luego me dan las respuestas. Ah, ya la vi. ¿Sería? Any. Vale. Si gusta, escriban las respuestas de todo esto en sus cuadernos, porque algunos solo están esperando la copia y no participan. Le voy a preguntar a las demás personas. Have you finished? Yes, teacher. Very good. Okay. Ayúdenme, por favor. Adam. Oh, I don't want some lettuce. I had lettuce. Pero, ¿qué dice Adam? No, we need. Goodbye. Ayúdenme. No. Alguien que me ayude de las 25 personas que están acá. No, nosotros no tenemos. No, pero es en inglés que lo están leyendo, no en español. Ajá. No, we need to buy some. Okay, continue. We never
Lettuce. Very good. Solo que la persona que lo está repitiendo va a aprender los demás, ¿no? Porque no repite. Vaya, Amanda, ¿qué dice Amanda? We need some. We need some letters. Ajá. Letters. Letters. ¿Qué dice Ada? Oh, I want. Muy bien, Tere, muy bien. Oh, I want. Any letters. Excellent. Any letters. ¿Ya escuchó su pronunciación? Uy, qué bonito lo está haciendo. I hate letters. Yes. Next. Then let's get. Solo Teresita está aquí en la clase. Then let's get some olives. Ajá, todos tienen que participar. Siempre los escucho bien, ya reconozco las voces. Vale. Next, Ada. No, I don't want any. Olives in my, olives in my fresh salad. Ajá. But let some cucumber in it. Cucumbers. Fíjense que de la U hay dos tipos de pronunciación. Está la U y está la A. Dos tipos de pronunciación de la U. Y aquí se usan las dos. Q en la primera, cucumber en la segunda. Cucumber. Fíjense que el summit no me está sirviendo, no sé por qué, pero están bien. Ustedes pueden copiar esto y hacerlo en su plataforma y si le da summit, me va a parecer que están bien todas. ¿Ok? Vaya. Ahora, vamos a hacer un repaso de lo que usted ya vio, cómo se hace. Esto mismo lo hicieron en la clase cuando vimos esto. Solo que quiero ver cómo lo hacen hoy. Quisiera que recuerden, o si quieren pueden levantarse a ver, que hay en su refrigerador y me coloca tres oraciones. ¿Ok? Dos positivas y una negativa. Lo que hay y lo que no hay, ya sea en plural o en singular. Cualquiera de las dos. Natalie, pásame el cargador, se está terminando. Sí, sí, lo vas a dejar. La verdad, no me hice de tía.
Ay, qué pechado con el plato. Yo no me lo levanto con la Emma y él. Todo una vuelta tranquilo. No, pero yo no pico corte porque la vacina no. No pregunté, no, no sería, no sería nada, no sería nada. Have you finished? Pues sí, podemos compartir las tres oraciones en el chat. Tres oraciones. Okay. ¿Puede leer la idea, las suyas? Vamos a ver. Okay. Hi. There is a cucumber in the fridge. Okay, there is cucumber in the fridge. Okay, there number two. In the fridge. There isn't any water in the fridge. Solo dos dijo. Solo dos tiene. There are some tomatoes in the fridge. Okay, very good. Cristina, continue. Ahorita. There is a tomato in the fridge. There is a tomato in the fridge. Está hablando de uno. Sí. ¿Sí? Okay. Sí. There is a tomato in the fridge. Mm-hmm. There are potatoes in the fridge. Very good. Potatoes. Solo dos, está bien. Thank you, Christy. Siguiente, ¿quién sigue? Claudia Garay. Continue, Claudia. ¿No está Claudia Garay? Sí. Oh, sí. There is tomato in the fridge. There is tomatoes. Vale. ¿Quién me ayuda ahí con la oración de Claudia Garay? ¿Quién me ayuda a corregirla? Sería they are. There are tomatoes. There are tomatoes in the fridge. Muy bien. Fridge. Vamos, Teresita.
There is an apple in the fridge. Correct. Next. There are some vegetables in the fridge. Hasta ahí. Thank you. Lore. There aren't any eggs in the fridge. There aren't any eggs. Eggs in the fridge. Very good. ¿Cuál otra? There are some potatoes in the fridge. Potatoes. 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 Oh. Potatoes. Okay. Potato. Thank you. Lore Martínez. No, usted era Lore, ¿verdad? Sí. Okay. Jennifer Torres. Siempre le vuelvo a decir a Lore. Jennifer Torres. Es que Lore, ¿sabe qué me confunde? Su voz, porque... No le siento la voz de acuerdo a usted. No sé si me doy a entender. ¿Qué? Es que usted tiene rostro de hablar. Ok, ahorita, teacher. No sé, así la suena, así la veo con su rostro. Y cuando habla, ok, vamos a ver como locutora. Y entonces me confundo. Creo que es otra persona la que ha hablado. Okay. Eso es lo que está sucediendo. Por eso le pido participar dos veces. Vaya, Lore ya participó. Jennifer Torres. There aren't any tomatoes in the fridge. Ajá. Solo esa hizo. There isn't any apple in the fridge. Ok, very good. Thank you. There are... Solo dos también. Okay. Thank you. Erika Beatriz. Go ahead. There is an onion in the fridge. Correct. There are tomatoes in the fridge. Correct. There aren't potatoes in the fridge. Correct. ¡Eh! Es la única, la primera que escribió las tres juntas. Así tiene que escribirse. Cuando pida tres, no solo las tres. No, ¿verdad? Ya habían escrito de arriba tres. No. Ah, sí, Cristina y Aide escribieron tres. Así era la cosa. Vale. Sigue Tere. El micrófono, es. Ya las había dicho, pero si vos... Ah, ya las había dicho. No, bueno. Ok. Thank you, Tere. Y la última, nadie más. Claudia Garay ya había participado. Ok, hay que escribir las juntas para no volverles a decir. Vaya. Entonces, ahorita ya finalizamos con esto. Examen final, parte 1, finalizada. ¿Cómo se siente? ¿Está difícil o fácil? ¿Quién preguntó sobre este tema ayer? ¿Qué dijo? Teacher, explique un poco más sobre ese tema. Erika fue, ¿verdad? No. No. No, fue otra compañera. ¿Quién es? ¿No está aquí? No, no está. Me dijeron a mí, mi compañera, que había sido Ámbar. Imagínese, Ámbar pidió reposición de la clase y no se hizo presente. Ok, no escuchó la siguiente. Si pueden, si tienen comunicación con ella, que vea la playlist, que ahí va a aparecer otra vez, ¿verdad? La grabación. Vale, chicos, terminamos. Y hoy sí es jueves. Jueves sin soda. Hoy no hubo soda tampoco. Ok, pues sí es juevesito y así que nos vemos el lunes. Ok, feliz fin de semana. Que descansen, lo tienen merecido. Bye. Gracias, Teresita. Feliz noche. A ducharse, a refrescarse y a descansar. Ok, feliz noche. Juevesitos. Bye. Bye. Bye.